Muy buen amigo, estamos aquí un día más para seguir conociendo jugadores del Círculo de Bosco. Hoy le toca el turno a 30 integrantes más. Yo me llamo Darío Barrosugala, siempre me han llamado Darío. Todo este año he estado jugando en un Bosco, pero esta temporada pasada he jugado en el Betis. Me llamo Miguel Cruz González, juego en la tele izquierdo, delantero, y he estado 3 años en el Bosco. Yo me llamo Jesús Pumpo Matador, llevo 3 años en el Bosco y la temporada 2 años atrás jugué los mares. Mi posición es mediocampista y... Muy bien, y contame un poquito, la temporada pasada tú en el Betis, ¿cómo te fue? Yo muy bien, fuimos a muchos campeonatos, intentamos ganarlos todos, pero era muy difícil y me lo pasé muy bien allí. ¿Y yo solo? Nosotros en tanta temporada hemos estado jugando, hemos ganado 2 o 3 trofeos de torneo y ahora al final de temporada hemos quedado 6º y este año la verdad es que no nos ha ido muy bien como en otros años. ¿Y Benjamín el año pasado? De segundo. De segundo, ¿no? Vale. ¿Y el entrenador tuyo en el Betis en el Don Bosco, quién ha sido? En el Don Bosco eran Nano y Pavón, y esta temporada pasada en el Betis han sido Dani y Miguel. ¿Y el hueso? Nano y Pavón. ¿Y qué trataba de...? Lo que pasa es que ya Nano se ha ido. Nano se ha tenido que ir, entonces estoy viniendo un chaval que es amigo de Pavón y nos está ayudando a formar equipo y a ayudarnos. ¿Y qué trato? ¿Cómo lleváis con ellos? Bien, muy bien. Muy bien. ¿Qué ídolo que tenéis ustedes? Yo, Messi. Messi porque es uno del mundo. Es una máquina, con los regalos de la falta y todo. Que me encanta como juego, su chico. Sí. ¿Y igual de curva que os parecéis? ¿O pensáis que os parecéis? Yo no sé. En papel. ¿Y tú? Yo... Modric, el de Madrid. ¿Y tú no lo sabes? ¿Y el tema del colegio con el deporte, cómo lo lleváis? Muy bien. Muy bien. Siempre hay... Como no entrenamos todos los días, pues siempre hay tiempo para estudiar. ¿Y tú? No se va. Yo igual, porque entrenábamos los lunes y los martes y a partir de ahí, lunes, habíamos entrenado martes y jueves, los lunes, miércoles y viernes, yo me ponía a estudiar y como teníamos sábado y domingo los deberes, estudiaba el día antes. ¿Y para la temporada que va a empezar ahora, cómo tenéis pensado que puede pasar algo? Pues vamos a intentar ganar la liga, ganar todos los partidos y sobre todo disfrutar. ¿Díselo? Hay que pasárselo bien y sobre todo estudiar, pero sobre todo hay que ir a por la liga, como dice la liga. Sí. También eres capitán, ¿no? Sí. ¿Qué función la del capitán, según tú? Pues cuando no está el entrenador es como un poco el que manda, pero tampoco hay que pasarse de mandar, que hay que mantener el equipo cuando no está el entrenador. Y en el campo de verano también está ahí, ¿no? Sí. ¿Qué actividades suele realizar? Fútbol, sala, gincana. ¿Y con los monitores cómo lleváis? Muy bien. ¿Hay alguno especial que os lleve bien con él? ¿Hay varios? Yo sí. Vale, estoy ya con los dos. Nada, amigos, muchas gracias y os recuerdo, suscribiros.